Parsifal es el ideal alemán, una combinación de fuerza, determinación y pureza. Buenos días, caballeros. Mi hijo, Adolf. Esa fue mi mesa hasta que me jubilé. Tienes que aplicarte en la escuela para llegar hasta ahí. Viejo estúpido. Es un niño completamente normal para su edad. Es el castigo de Dios por casarme con mi sobrina. Tío, no seas absurdo. Al final conseguirás lo que quieras. Serás pintor, artista, lo que quieras, mi pequeño genio. Pequeño bastardo, has vuelto a quemar mis colmenas. Tío, ¿sabes lo que creo? Creo que deberíamos sacarle de la escuela. Tiene mucho talento como artista. ¿Y para qué necesita la ciencia y las matemáticas? Tío. Tío, ¿qué te pasa? ¡Dios mío! ¡Abby! ¡Abby! ¡Ven a ayudarme con tu padre! ¡Tío! Me voy a Viena, Madrid. ¿Qué? Quiero ver ópera. Ópera grande. Y quiero estudiar en la Academia de Bellas Artes. Está muy lejos. Te perderás. He oído muchas historias sobre abusos de judíos y gitanos. No soy un niño, madre. Está muy enferma. No llegará a la Navidad. Tiene cáncer de mama. Mentira. Sé que es duro. Hará lo que sea por arruinar mi carrera. Pueden empezar. Después de 30 minutos recogeré los bocetos. Y mañana a esta hora, los nombres de los que hayan superado esta parte del examen serán publicados en la puerta. ¿Te ha salido bien el examen de dibujo? ¿Te han aceptado? Algún día seré un gran artista, madre. Lo sé. Angela, sé que solo es medio hermano, pero te pido que cuides de él como si fuera tu hijo. Es muy sensible. No sé cómo va a sobrevivir sin mí. Sí. Amén. Y sé que es duro, pero tienes que ser valiente. No me digas cómo tengo que sentirme. Tú no la querías. No era más que tu madrastra. Tú no sabes querer a nadie. No eres más que una campesina.
Solo vales para criar a más rameras como tú. Lo siento, Herr Hitler. No tiene usted estilo. Sus pinturas no tienen vida, solo son edificios vulgares. Dedíquese a la arquitectura o al diseño escénico. Lo siento mucho. Tengo que dar una clase. Buena suerte. Estoy bien. Estoy esperando a recibir mi herencia. La culpa es de los judíos. Nuestra nación está plagada de ellos. Roban nuestro pan. Pregúntale al alcalde. Son unos lobos. Eso es. Bestias de presa con forma humana. Pululan en nuestra nación. Nos quitan el pan de la boca. Y aquí estamos, alemanes y hambrientos. No tiene gracia. Perdona, pensé que eras judío. ¿Pareces judío? ¡Vamos, arriba! ¡Fuera de la cama, vamos! ¡Tenéis 10 minutos para salir de aquí! Mi querida hermana. Mis estudios marchan muy bien. Mi arte acapara aquí mucha atención. Seré famoso muy pronto. Estoy impaciente porque llegue el día de mi cumpleaños para recibir mi herencia. ¿Podrás traérmela tú en persona? Te estaré esperando en la estación de ferrocarril, bajo el reloj. Adi, ¿eres tú? Angela. ¿Qué ha pasado? Pensaba que te iba bien. Una mala racha. ¿Lo tienes? ¿Por qué no me dijiste nada? Podías haber vuelto a casa. Dile hola a tu tío Dolph, Gelly. Es una niña tímida, pero muy cariñosa. Los judíos son los judíos. Dirigen las galerías y no compran mis cuadros. Y los polacos trabajan por casi nada y no encuentro trabajo. Es terrible. Pues hay mucho trabajo en Linz. Será una broma. No hablo en serio. Toma. Feliz cumpleaños. Nuestro padre trabajó muy duro. Linz sería el último lugar al que iría. No puedes quedarte aquí. Claro que no. Cuanto antes abandone esta Babilonia de razas, mejor. Me voy con los verdaderos alemanes. ¡El asesinato del archiduque de Austria hace estallar la guerra! ¡Acérquense! ¡Déjenme hablar! Inglaterra, Francia y Rusia están uniendo fuerzas contra nuestra aliada Austria. ¡Tenemos que estar con ella! ¡Unidos! ¡Dispuestos al sacrificio! ¡Sí! ¡Nuestras vidas no son nada! ¡Nuestra nación lo es todo! ¡Ahora solo somos alemanes!
¡Guerra! 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 Enhorabuena, soldado Himmler. Al ser usted uno de los 600 que han sobrevivido a su bautismo de fuego, es un privilegio para mí ascenderle al rango de cabo. Gracias, señor. Bienvenido a la guerra. ¡Necesito a un hombre para llevar un mensaje! ¡Aquí, sargento! ¡Agáchese! ¡Agáchese! Llévele esto al teniente Goodman en el puesto de mando y espere respuesta. Siéntate. Foxel, siéntate. Parece que tu prometida va por libre. Siéntate. Foxel, siéntate. ¡Me has dejado en ridículo! ¡Intentas humillarme! ¡Pues vas a sentarte! ¡Vas a... ¡Ya basta! Han muerto todos. Toda la compañía ha sido aniquilada. Toda la compañía, menos yo, claro. Hasta mi perra. La pequeña Foxel. Segundos antes de caer la bomba, me hizo salir fuera como si lo supiera. Era tan cariñosa. Tan buena. Y en solo un momento... desaparece. ¿Qué va? ¿Te la estás comiendo? Perdona. Me disparé. ¿Bromeas? Apunté a mi dedo gordo del pie y ¡bam! ¡Vuelta a casa! Por cada dedo del pie al que dispares, 10 hombres morirán porque tú no estarás allí para protegerles. Las batallas se pierden. Se va cediendo terreno. Terreno que hemos ganado con nuestra sangre y sacrificio. Terreno por el que tus hermanos han muerto y vosotros aquí jugando a las cartas. ¡Cabo, ya basta! ¡Les debéis vuestras vidas! ¡Cabo, no voy a tolerar más esto! ¡Ya puede caminar! ¡Le voy a dar el alta y se irá por la mañana! ¡Sí, señor! Pacifistas, marxistas, socialistas, judíos... Ahora se hacen llamar comunistas.
Y están por todas partes, excepto aquí, en el frente. ¿Quién te ha meado el cerebro? Por favor. ¿Conoces algún soldado judío? Mira a tu alrededor. ¿Ves alguno? Yo soy judío, Adi. Así que come y calla. Esto tiene que pasar lo antes posible. No nos queda mucho tiempo. Es peligroso. Si alguno de los dos lo consigue, se les concederá la cruz de hierro. Sí, señor. Vayan con Dios. ¿Sí, cabo? Nada, señor. Cumplí sus órdenes, señor. Me merezco esa medalla. Arriesgué mi vida. Todos la arriesgamos, a diario. Me dio su palabra, teniente. Créame, si dependiera de mí. Yo le creí. Cualquier otro se habría reído. ¿Eso qué significa? Siempre les he defendido. Cuando alguien decía que no se podía confiar en ustedes, yo les exceptuaba a usted, señor. Respirad hondo, muchachos. Ya casi puede olerse el perfume francés. Veréis cuando lleguemos a París. ¡Atención, señor! Buenas tardes, caballeros. Vengo a decirles que nos vamos mañana por la mañana. Vamos a ser enviados al frente este. Señor, estamos a solo 50 kilómetros de París. Creerán que nos retiramos. Son órdenes del general Hindenburg, cabo. Ya tiene su medalla. Dígaselo al resto de los hombres. ¡Señor! Si no se lucha en una guerra. ¡Gas mostaza! ¡Pónganse las máscaras! ¡Gas mostaza! ¡Gas mostaza! ¡Pónganse las máscaras! No está ciego, cabo. El gas no provoca ceguera. Irrita los ojos, hincha los párpados. En cuanto retiremos el vendaje, verá usted tan bien como antes. ¿Cuánto tiempo tardaré en volver al frente? No piense en eso. Mire al futuro. ¿No tiene esposa o prometida? No tengo tiempo. ¡Tengo que volver! ¡Tengo que volver al frente! ¿Y un mensaje, doctor? ¡Avanzar! Caballeros, presten atención. Tengo que hacerles un anuncio importante. Hoy temprano el alto mando del ejército ha accedido a negociar los términos de la rendición. La guerra ha terminado. ¡No! Ahora estamos a merced de los vencedores. ¡Cállense! Recemos para que sean generosos. ¡Cállense! Es el fin. Es el principio.
grupos paramilitares dirigidos por el capitán Ernst Röhm y otros hoy han tomado la ciudad después de 2 semanas de tenso dominio comunista. ¿Qué pasará ahora? Descubierto el secreto mejor guardado de Alemania, que los soldados desmovilizados de la guerra siguen activos y armados en nuestros campos. Herr Gerlich, ¿va a llegar tarde? Tranquila, Frau Smith, estas cosas nunca empiezan a su hora. Con el colapso de la monarquía y ahora del régimen comunista, ¿qué nueva forma de gobierno nos espera? Profundos sentimientos de orgullo nacionalista brotan contra... en contra de los comunistas y los aliados, de cualquiera que crea Alemania acabada. Vamos, todo el mundo, vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Qué hace usted aquí? Lo siento. Señor juez... Por fin, Herr Gerlich. Buen día para las noticias y malo para una boda. Gracias por esperar. Bueno, esto no podía empezar sin ti. Oficialmente los rojos se han ido, pero el ejército tiene que asegurarse de que no vuelvan. Es mi deber, como jefe de servicio de información del ejército, impedir que los desórdenes civiles de la pasada primavera vuelvan a producirse. Tengo entendido que es usted muy franco en sus tendencias nacionalistas. Creo en Alemania, señor. Bien. Hay cerca de 50 facciones políticas en esta ciudad ahora mismo. Y me sirvo de informantes para identificar las más agresivas. ¿Le interesa? Informar, señor. Uno de esos grupos es el Partido Obrero Alemán, dirigido por un hombre llamado Anton Drexler. Se reúnen en los sótanos de una cervecería, con la excusa de echar un trago, supongo. Pero hágales una visita y cuénteme lo que planean. Yo no bebo, señor. Pues solo escuche. Pero interés es igual a esclavitud. La economía centralizada de Berlín, que actualmente se desploma, no nos deja otra elección que declarar la independencia de Baviera. Camarero, 2 cervezas. Enseguida. El estado de Baviera debe separarse del resto de Alemania y formar su propia nación. ¡Qué locura! Por supuesto, somos una sociedad diferente. Nosotros somos predominantemente católicos, ellos no. Todos somos alemanes. Culturalmente, tal vez, hay similitudes, pero aún así... ¿Qué hay de Parsifal? Lohengrin. Joven, estoy hablando de realidades, no de cuentos de hadas. Está hablando de la pureza del pueblo alemán. Eso no es un cuento de hadas. Como decía, interés es igual a esclavitud. ¿Qué es eso? Es mi informe sobre el Partido Obrero Alemán, señor. Solo le pedí unas palabras. Me han ofrecido unirme a ellos, señor. Todavía no he aceptado. Solo quiero saber si debemos preocuparnos por ellos. Es una vida de club en su forma más vil. Pero me gusta su política de fondo. La agenda nacionalista debe incluir la total eliminación de los judíos. ¿Qué tiene que ver esto con su informe? Añadí algunas ideas propias. ¿Le parece mal? Es que no es viable. Es muy viable, señor. Expulsarlos, deportarlos si es necesario. Se imagina un mundo sin ellos. Lo puro. Lo ideal. ¿Cree que hay judíos en Valhalla? ¿Tiene mis documentos, Bayer? Sí, Capitán Röhm. Quiero presentarle al cabo Hitler, señor. Es uno de nuestros informadores. Sí, nos disculpa, cabo. Un tipo extraño, ¿no? Es para mí un placer presentarles a nuestro orador invitado esta noche. Muchos lo recordarán por sus comentarios en nuestra última reunión. Por favor, demos la bienvenida a Herr Adolf... Adolf Hitler. Cuando era niño, oí la historia. Más alto. Oí la historia del Santo Grial.
Y que solo sería encontrado por alguien que fuera puro de corazón. Tenemos una historia de pureza en esta nación. Pero hemos caído en malos tiempos. Nuestro ejército está hecho jirones. Nuestra economía se derrumba. Pero no es la pobreza o la debilidad nuestro problema. ¿Alguien me escucha? ¡Ese es el problema hoy en día! ¡A nadie le importa! ¡Nos enfrentamos a la extinción! ¡El orgullo! El orgullo es un arma. Una espada a utilizar contra nuestros enemigos. Pero no nos engañemos. Ellos son fuertes. Más fuertes que nosotros. Y no es de los franceses ni de los ingleses de los que hablo. Estoy hablando de los enemigos que viven entre nosotros. Los socialistas. Los comunistas. Los invasores extranjeros que vienen a nuestra nación a destruirnos y a dirigir nuestras vidas. En los 6 meses posteriores a la caída del gobierno comunista, la nueva democracia alemana ha visto nacer decenas de facciones políticas. Y ninguna crece a mayor velocidad que el Partido Obrero Alemán, recientemente apodado el Partido de los Nacionalsocialistas, cuyo apasionado orador, Adolf Hitler... ¿Y quiénes entre ellos son los más inmundos, codiciosos, los más enfermos? ¿Quiénes son los únicos responsables de la decadencia moral que invade nuestra sociedad? ¡Los judíos! ¡Los judíos! ¡Sí! Que se hacen llamar alemanes, pero que no son, ni han sido nunca, bienvenidos ni deseados, y están por todas partes. Invadiendo nuestro gobierno, despojándonos de nuestros ahorros, destruyendo nuestras familias y patrimonio. Os digo, amigos, que esto es una guerra que pronto dará un giro, porque los invasores serán las víctimas. ¿Hola? Frida. Herr Hansdale. Oh, qué alegría verle. ¿Cómo está? ¿Quién es? ¿Es el pequeño Egon? Es igualito a usted cuando tenía su edad. Frida, esta es mi esposa, Elena. Se crió en América, pero descuida. Es de buena raza alemana. Su familia es de Bremen. ¿Cómo está, Frau Hastegel? Disculpe el desorden. Estará impecable por la mañana. Frida, no se preocupe. Todo está perfecto. Estaré bien. ¿Quieres cogerle? Sí, me encantaría. Es precioso. Ven. ¿Te gusta? Es extraordinario. Justo como me lo prometiste. Y esto no es ni la mitad. Aquí hay muchas oportunidades para nosotros. Alemania empieza a reconstruirse y vamos a hacer un montón de dinero. Cariño, no es elegante hablar de dinero. También será bueno para la nación. Te contaré mis planes. No me aburras con tus planes. Solo deja que me encargue de las fiestas. Siéntense.
dónde estaba. Es casi la hora de comenzar. Y la próxima vez entre por delante, donde la gente le vea. Mis partidarios me entretendrían. No parece muy lleno esta noche. Tonterías. Son muchos más que la última vez. Por desgracia, hay algunos comunistas. Así que, cuide la retórica. Un disturbio nos haría aparecer en la prensa. No es lo que queremos. El servicio militar será abolido en Alemania. Alemania pagará reparaciones de guerra por los daños causados a los ciudadanos aliados y sus propiedades. La responsabilidad de la guerra recae únicamente sobre los hombros de Alemania. Algunas de las exigencias del Tratado de Versalles. ¡Imposible, decimos! ¡Eso nos destruiría! Pero esa es la finalidad. Ellos quieren hundirnos. ¿Y a quién me refiero cuando digo ellos? ¡A los rojos! ¡Esos cretinos! ¡Que propagan la enfermedad del comunismo! ¡A los tontos soñadores! ¡Mira quién habla! ¡Es verdad, basura! ¡La medicina más efectiva es una bala! ¡Es la mejor manera de curarnos de esos idiotas! ¡Idiotas son los hombres como tú, que no tienen nada que decir! ¡Sí! ¡Cállate, idiota! ¡Cállate ya! ¡El Partido Comunista está controlado por los judíos! ¡Es un complot para destruir Alemania! ¡Para corromper nuestra sangre y infiltrarse en nuestras vidas! Fritsch, ¿estás escribiendo? No, pensaba nada más. ¿En qué? En lo que está pasando en Múnich, Baviera, Alemania. Mis tres rivales. Es tan emocionante. Sophie, Alemania está en una encrucijada en su historia. Crecimos con el Kaiser diciéndonos lo que debíamos hacer y por fin pensamos por nosotros. Los comunistas a la izquierda, los socialdemócratas en el centro, los paramilitares uniendo fuerzas con la derecha. Es una gran reyerta política. ¿Eso no te preocupa? ¿Por qué? Nunca sale nada bueno de las reyertas. ¿Cuándo aprenderéis eso, los hombres? ¿Y cuándo aprenderéis las mujeres que tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias? Sí, guerras, asesinatos. Está bien, está bien. Eso no te lo voy a discutir. Pero te prometo que lo que resulte de esta reyerta será algo grande. Necesitamos más hombres como usted en el partido. Odiamos a los comunistas. Vayan donde vayan, allí iremos. Si hacemos o no algo por el partido depende únicamente de usted. Dale, dale, vamos. Siempre he sido un gran admirador suyo. Su reputación. Sus medallas. Esta es mi medalla. Me siento más orgulloso de esto que de cualquier cruz de hierro. Al hablar de mí, Herr Hitler habla de todos mis hombres. Aquí todos somos soldados. Estos hombres sirvieron con honor a nuestra nación junto con otros miles y miles. Y aun después de haber sido abandonados por el ejército, continúan luchando para sofocar una revolución comunista. ¡Sí! Y de repente los ricos que nos apoyaban nos dan la espalda. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero si mis hombres pueden aplastar una revolución, también pueden organizarla. Porque aman esta nación tanto como usted o yo mismo. Sí. El único problema es que están desempleados. Sí. Not so long ago we Germans thirsted after blood. We had half the world in trenches crawling through the mud. Oh, we were close to victory, how come we lost the war? Where were all those leaders that we counted on before? From Attila on we passed. Dios mío, Ernst. ¿Eres tú? Friedrich. Friedrich Hollander, ¿qué haces tú aquí? Dirijo esto, dirijo el show y escribo las canciones. Soy este loco.
Freddy y yo fuimos juntos al colegio. Éramos sparrings. En el club de esgrima. Eso también. Y esta hermosa dama es... Su actual sparring, Elena Hanstegel. Un placer conocerle. Friedrich Hollander. Ella es mi esposa. La gente deprimida es fatal para la economía, pero excelente para el cabaret. El pueblo alemán no necesita democracia, necesita música, risas, alguien que les diga qué hacer para poder tirar para adelante. No me digas que eres un nacionalista. Soy un escritor satírico, Ernst. El político más peligroso de todos. Hablando de humor, mañana voy a escuchar a Hitler. ¿Quieres venir? ¿Hitler? ¿El antisemita? El nacionalsocialista antisemita. Los llaman nazis para irritarles. Creo que es fascinante. Oh, muy imparcial por tu parte. Para ser judío, ¿no? Sí. No le apoyo. Dios me libre. Necesito material. ¡Sobreviviremos! Es lo que nos dicen. Y quieren decir que ellos sobrevivirán. Nos rendimos en noviembre, cuando estábamos al borde de la victoria. Traicionados por cobardes y traidores dentro de nuestras filas. ¿Cómo combatirlos? ¡Unámonos! ¡Debemos unirnos para construir una Alemania grande! Puliéndole un poco puede valer. Es un payaso. Nos sacrificaremos. Lucharemos, sí. Y solo entonces triunfaremos. ¡Porque triunfaremos! El héroe Lohengrin, nuestro modelo. Y la música de Wagner, nuestra inspiración. Colgaremos a los usureros. Aplastaremos a los comunistas. Desinfectaremos nuestra nación de parásitos judíos. Es curioso. Después de 500 años, uno ya debería estar acostumbrado. Ernst. ¡Triunfaremos! 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 No, tendrías que oír lo que dice. Es un genio. Sí, por supuesto. Sí, algo. Bueno, ¿qué decías? Disculpe, Herr Hitler. Oí su discurso anoche. Mencionó a Wagner. Me dijeron que le encontraría aquí. Que nunca se va. Herr Hitler, me preguntaba... Sigues. Tocando. Conozco a gente a la que le encantaría escucharle, pero que no está en una cervecería. ¿Los ricos? He conocido muchos. Políticos de salón.
a los que les preocupa más su dinero que su país. Sí, pero como líder de propaganda de su partido, tiene que saber que para defender su dinero lo gastará. Y mucho. En cuanto alguien de fiar les diga que es una apuesta segura, y ahí entro yo. Herr Hitler, yo puedo hacerle muy popular. Mucho más popular que él. Tiene que admitir que el color llama la atención. ¿Por qué no tiene usted un cartel? Y una bandera. Su retrato debería aparecer en todas partes, con su nombre en letras grandes. Debería pensar en una imagen más característica. Por ejemplo, cuando uno piensa en Lenin, piensa calvo y con barba. No es que sea atractivo, pero... le da personalidad. Baronesa, nunca hablamos tan abiertamente de política en América. Pues aquí solo se habla de eso. Aunque hay cosas que no se mencionan, como al capitán Rom y sus paramilitares. Los rojos se han ido y siguen sacándonos el dinero. ¿Qué se le va a hacer? No me hable de masas demócratas que no saben dirigirse a sí mismas. Antes un solo hombre decidía lo que era mejor para la nación y había orden y disciplina. Ahora todo el mundo vota sobre todo y el resultado es el caos. En América funciona, Barón. Tienen estados con gobernadores bajo un presidente en Washington. Aquí tenemos el estado de Prusia, el de Baviera, y eso bajo un presidente en Berlín. La estructura es esencialmente la misma. No es lo mismo, Ernst, y lo sabes. A los alemanes hay que dirigirlos. Y debe hacerlo un hombre al que controlemos. Que no sea inteligente, solo flexible. Y soltero. Para que le voten las mujeres. Bien dicho, capitán Gehring. A esa persona a la que ha invitado esta noche, Herr Hans Tegel, ¿le apoyan los trabajadores? Algunos, pero sobre todo la clase media, lo que es mejor para nuestros propósitos. Le va a encontrar bastante convincente. De momento es un diamante en bruto. Herr Hitler, soy Elena, la esposa de Ernst. Me ha hablado mucho de usted. Pase. Con mis respetos. El Kaiser es un cobarde. Estamos mejor sin él. Necesitamos a alguien con valor. Valor para expulsar a los extranjeros agitadores. Un hombre que se ría a la cara de una metralleta. Y espante a la chusma. ¿Y ese es usted, señor? No, capitán Gehring. Yo no, señor. Yo solo soy una voz gritando en el desierto. Ante todo, hay que eliminar a los judíos. Dirigen nuestros bancos y nos hicieron perder la guerra. Ellos son los únicos responsables del desastre económico. Señor, mi padre era judío, y un mayor patriota no podría encontrarse en esta mesa. Hoy soy el hombre que soy gracias a él. Barón, por supuesto, él no hablaba de su padre. Se refería a los judíos comunistas, ¿verdad, Herr Hitler? Si nos disculpa, Frau Hans Tegel.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? No sabía que... No. Sí. Yo tampoco. Herr Hitler. Por favor. Por favor, acepten mis disculpas. Su intención no era faltarle al respeto. Mi esposo y yo tenemos amigos judíos en América. Lo que está haciendo ese hombre es alimentar el odio en esta nación hasta ser insoportable. Y todo por ambición personal, debo añadir. Que Dios les perdone a usted y a su esposo por apoyarle. Yo también sé lo que es verse defraudado por un amigo. Si le ha engañado hasta sobre sus orígenes, ¿de qué no será capaz? Es usted un orador con talento, Herr Hitler. Es un honor compartir esta mesa con usted. Comencé mi vida como un artista de talento, Capitán Gehring. Y he traído algo que quiero que vean todos ustedes. Sencillo. Ario. ¿Qué significa? Significa lo invencible. ¿Le gusta? Es muy hipnótico. Díganos, Herr Hitler, ¿ha considerado el publicarlo? Hasta pronto. Gracias. Gracias. ¡El momento decisivo en mi vida fue cuando me arranqué la venda de los ojos! ¡Y solo entonces triunfaremos, porque triunfaremos! ¡El judío, en su terrible ignominia! ¡Colgaremos a los usureros! ¡Le reconocemos! ¡Le reconocemos! ¡Les haremos pagar! ¡Triunfaremos! 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 ¿Qué pasa aquí? Herr Hitler... ¿Quiénes son? Mis nuevos amigos. ¿Sobre qué discuten? El Partido Socialista Alemán nos ha pedido que unamos fuerzas. Los principios son similares. Negociaremos una nueva plataforma para eliminar nuestras diferencias y juntos los partidos serán más fuertes. Hay aquí algunos que discrepan. Ya. ¿Quiere saber lo que creo? Sí, naturalmente. Creo que es usted un traidor. Pero, Hitler... ¡El compromiso no es posible! Si sus miembros quieren abandonar el partido y unirse al nuestro es otra cosa. Pero nuestros principios son nuestros principios y no pueden cambiarse. Una vez más me lo ha demostrado. Que esta es una tediosa organización de aficionados. Y usted, un estúpido celoso. Lo que me lleva a esto. ¿Quién lo ha escrito? Y no finja no saber lo que es. Uno de nuestros miembros me llama peligroso demagogo. ¿Es que pretende eliminarme? Pues le diré que no le necesito ni a usted ni a su partido. Formaré mi propio partido.
¡Herr Hitler! ¡Herr Hitler! Por favor. Tiene razón. Desde luego no nos uniremos si usted no quiere. Hay quien cuestiona sus lazos financieros. Eso es todo. No somos un partido de la burguesía. Esto va a tener un impacto. El liderazgo. ¿Qué? Quiero que abandone. Nómbreme su sucesor. Sí. Sí, por supuesto. El comité lo aprobará por unanimidad. Después haga un comunicado público. ¡Presten atención! El comité de dirección acaba de tomar una importante decisión. Señores, ya no me siento capacitado para dirigir nuestra lucha. Y es para mí un privilegio presentarles a nuestro nuevo líder, nuestro nuevo Führer, Adolf Hitler. No, no, un poco más alto. Así, muy bien. Estupendo, Führer. No, no. Sí. Estupenda elección, mi Führer, pero ¿no le parece que esta imagen es mejor? Disculpe, Herr Hitler. Un mensaje del primer ministro de Baviera, von Kahr. Se me pide que cancele mis discursos. Bueno, se me ordena. El canciller quiere pagar reparaciones de guerra y respetar el Tratado de Versalles. Como consecuencia, el pueblo está preparado para sublevarse. Kahr ha decretado el estado de emergencia y ha tomado el mando. Añade que si Hitler habla, excitará aún más los ánimos. Excitar los ánimos. Excitar los ánimos. ¿Han estado en el mercado? ¿Saben cuánto cuesta una hogaza de pan hoy en día? 500.000 marcos. ¡500.000 marcos! ¡Si con una carretilla no se podría transportar tanto dinero! ¿Y él teme que excite los ánimos? Dígale al comisario Kahr que este no es momento para silencios. Es momento para la revolución. Bien. Bueno, supongo que esto es cosa mía. Sé que está disgustado. Claro que lo está. El comisario Kahr se ha precipitado. Herr Hitler, no lo tome como algo personal. Los dos queremos lo mismo. En este momento, von Kahr piensa que no le necesita. Debe ser astuto y demostrarle que sí.
que tiene usted el apoyo del pueblo. ¿Mm? Le enseñaré algo. Es un artículo de un editor llamado Fritz Gerlich que, en líneas generales, es muy favorable. Toda la gente importante le lee. Y él es quien escribe los discursos al comisario Carr. Creo que debería hacerle una visita. Los he hecho esta mañana. Espero que le gusten. Debe de haber sido usted muy valiente, Herr Hitler. La Cruz de Hierro no es ninguna fruslería. Gracias, querida. Oí su discurso, Herr Hitler. Es muy persuasivo. Compartimos algunas creencias, la necesidad de un líder político, una voz fuerte que guíe... Sí, claro. Necesitamos a alguien que tome el mando. Que rechace el Tratado de Versalles. Que se niegue a pagar reparaciones de guerra. Reparaciones de guerra. Estoy de acuerdo. ¿Qué hace? Es que... me ayuda a tomar notas durante una entrevista. Así ¿cómo? Luego puedo... Esto no es una entrevista. ¿Qué le ha hecho pensar eso? Carr es un estúpido. Sé que es su amigo. Pero debe darse cuenta de que yo no soy el enemigo. ¿Quiere enfrentarse a Berlín? Bien, no se lo impediré. De hecho, me uniría a él. Pero ustedes tienen parcelas de desacuerdo. Ambos desean el mando. ¿Mando? Yo no ambiciono el mando. Siempre que Carr nos deje un lugar en su gobierno, nada más. Un pequeño pedazo del pastel. Solo eso. ¿Sabe? Usted nos vendría muy bien. Quizá podría escribir para nosotros. ¿En nombre del Partido Nacional Socialista? Sí. Yo no escribo propaganda. ¿Qué han hablado de propaganda? Estoy hablando de la verdad. ¿No lo ha visto? Inmigrantes judíos... robándonos todo lo que es nuestro. ¿Judíos alemanes? Cualquier partido que llegara al poder garantizaría que... ¡Estamos hablando de judíos! ¡No son ciudadanos! ¡No tienen derechos! ¡Se supone que es usted nacionalista! ¡Debería saberlo! Ninguna concesión a los judíos. Jamás. Está loco. Un completo psicópata. Puede que sea un orador convincente en el estrado, pero... en persona, pude leer en sus ojos y lo que vi... es aterrador. Mi intención es detenerle. Con todos mis respetos, comisario von Carr. Tiene que manejarle con cuidado. No se preocupe, lo haré. Sé cómo tratar a Adolf Hitler. Hubo más de 40 asesinatos políticos el fin de semana pasado. Rojos matando a los S.A., las S.A. matando a rojos. El general von Lossow y el coronel Seisser están tan preocupados como yo. Si mi partido tuviera voz en su gobierno, quizá encontraríamos métodos menos violentos de expresarnos. ¿Qué es exactamente lo que estoy dispuesto a ofrecerle? Dentro de una semana... el general Lossow y el coronel Seisser marcharán sobre Berlín. Un golpe para poner al gobierno nacional bajo nuestro control. ¿Le gustaría tomar parte en ese golpe? Sí, desde luego. Entonces sea muy cauteloso. Puede seguir hablando, que dé la impresión de que trabaja como de costumbre. Pero también tiene que prometerme
Si de verdad desea formar parte de nuestro gobierno, que no habrá más violencia. Berlín no debe creer que tenemos malas intenciones contra ellos. Cuente con todo mi apoyo. Contenga a sus hombres. No puedo hacer eso. Claro que puede. Es su líder. Le escuchan. Yo les pago para que no le escuchen. No es cuestión de dinero, sino de principios. Siempre que haya un rojo cerca de mí, habrá lucha. Escuche. No me importa cómo lo haga. Pero conténgalos. No lo hará. Hay que buscar otra forma. Un mascarón de prueba. Más ajustado. ¿Y cómo está su padre, Hess? Muy bien, general Ludendorff. Le envía saludos. ¿Quién es? Le presento a Herr Hilde, señor. Ya se habían visto antes, en una de las veladas del capitán Gering. Ah, sí. ¿Qué puedo hacer por usted? No, no, más justo. Hable. Su excelencia es el heroico líder de la derecha nacionalista. Yo solo soy su portavoz. No, menos, menos. No puedo respirar. Me preguntaba si podría, tal vez, exponerle un plan en la confianza de contar con su apoyo. ¿Apoyo? ¿Para qué? Planeamos una transferencia de poder. El comisario bávaro von Kahr ha decidido unirse a los nacionalsocialistas en una marcha sobre Berlín. Bien. Bravo por ustedes. Esos idiotas del Reichstag no han aprendido la lección, así que échenlos. Necesitamos verdaderos alemanes dirigiendo la nación, como cuando Bismarck. ¿Le conocí, sabe? Dios mío, qué hombre. ¿Y cuál es su plan? ¿Pueden llevarlo a cabo? No quiero quedar en ridículo. Su excelencia, nosotros confiamos en el éxito. Por cierto, la semana que viene doy un discurso en el Circo Cronés. Sería un honor que fuera mi invitado. Durante muchos años, amigos míos, he sido como un prisionero. Cegado y esquivando golpes de todas direcciones. ¿Qué hice para merecer este trato? Ni siquiera sabía quién era mi enemigo. Soy una víctima inocente de la codicia y el odio y el artificio. Estos últimos años todos lo hemos sufrido. Y Alemania más que ninguno. No sigamos viviendo en las tinieblas. El momento decisivo en mi vida fue cuando me arranqué en la venda de los ojos y pude ver a mi enemigo, nuestro enemigo, el judío. ¡Le reconocemos! ¡Le reconocemos! No se va nadie. Vemos cómo su indecencia y su codicia han hecho tambalearse el corazón de una gran nación. ¡Debemos aplastar a este parásito! ¡Debemos acabar con esta plaga en nuestro país! Lo que hoy digamos pronto será olvidado. Lo que hagamos perdurará durante miles y miles de años. Lossow dice que habrá que esperar 2 semanas más antes de pasar a la acción. Sizer estaba en Berlín. Alguna reunión importante. Kahr no me recibe. Pero dentro de 2 días va a dirigirse a todas las facciones políticas de la derecha en una de sus cervecerías, a todas ellas, excepto la suya. Ha sido más listo. Está claro que su intención es crear una coalición con todos sus competidores y formar un nuevo gobierno sin usted. Me ha metido en esto simplemente para tenerle callado. Pues lo haremos sin ellos.
Tomaremos Múnich y marcharemos sobre Berlín. El pueblo está con nosotros. Escúchenlo. Caballeros, es nuestro momento. Me encontraré con Carr aquí. Rom y sus hombres esperarán aquí. Rodearemos el cuartel y atacaremos. Controlada la situación, llamaré a Rom a la cervecería. La mitad de mis hombres cortarán las líneas de la central telefónica. El resto defenderemos el cuartel militar. Ninguna información entrará o saldrá de Múnich hasta que yo lo diga. Caballeros, sé que a menudo se dice... Y se siente esto, pero no tan profundamente como esta noche. Que Dios y el pueblo de Alemania nos acompañen. Hermanos, tú y yo, juntos haremos historia. Sus papeles, por favor. No he dormido esta noche por este discurso. Su popularidad va en aumento y si el pueblo no oye la verdad... No te preocupes, Laudan. Esta noche uniremos a todos los partidos y acabaremos con Adolf Hitler. The suckers rule that I'm a lion tamer. All or nothing, savage autocrat. I crack my whip, the king of all the jungle just starts to purr like he's my ticket. But smell the stench, can't escape the jungle. And though it peace, the animals still roar. Those darling beasts, they long to slay each other. Only my whip keeps them from going to war. They groan a tough. Caballeros, la historia nos ha llevado al borde del caos. Y ahora tenemos que elegir. Men act like beasts, beasts act like men. They both need training now and then. Podemos saltar al otro lado con valor y fe. What's coming? ¡La revolución nacional ha comenzado! ¡Están rodeados! ¡Nadie puede salir! ¡De lo contrario, mis hombres dispararán! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Cálmense! ¡Permanezcan en sus asientos! ¡El edificio está rodeado! Avise a Ludendorff. Lamento haberle sorprendido así. Pero no le son ajenas las intrigas. Voy a formar un gobierno provisional del Reich. Yo al mando de la policía y el general Ludendorff al mando del ejército. Hay un puesto para ustedes. Necesito su apoyo. Parece tenerlo bien planeado. ¿Pero dónde está el general Ludendorff? Si él le apoya como usted dice, ¿por qué no está aquí? Así que el hombrecito lo ha conseguido. Un momento. ¡Mantengan la calma! ¡Tranquilícense! Es un poco tarde. ¡Permanezcan sentados, caballeros, por favor! ¿Qué pasa ahora? Seguro que va a venir. ¡Cállese!
¡Cálmense! ¡Cállese! ¡Tomen asiento! ¡Mantengan la calma! Ya está aquí. ¡Sus líderes están con nosotros! ¿Se unirán a ellos? ¿Permanecerán tras nosotros? ¡La revolución alemana comienza esta noche! ¿Sí? Bien. Vamos, vamos. Adelante. Alto. Adelante. Un grupo armado se dirige al cuartel. ¡Retroceded! ¡Aparta! ¿Cómo que han retrocedido? ¡Todos atrás! ¡No puedo creerlo! ¡Es que nadie hace nada bien! No tiene conciencia. ¿Conciencia? Eso es una invención judía, señor. Conciencia. ¿Podemos ir a ver a nuestras esposas, general? Estarán preocupadas. Claro, claro. No preocupemos a esas pobres. ¡Movilicen al ejército! ¡Ahora! ¿Qué diablos pasa? Temo que son demasiados. Alguien nos ha traicionado. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y Kat y los otros? Les dejé marchar. Sus esposas estaban preocupadas, pero tranquilo. Me dieron su palabra de no informar a las autoridades. ¡Santo Dios! Sígame. Vamos. Tomaremos las calles. ¡Tomaremos las calles! Tomaremos el Ministerio de la Guerra. La otra noche había 8.000 personas en el Circo Krone. En cuanto sepan lo que está ocurriendo, nos respaldarán. ¿Visto eso? ¿Qué irán a hacer? Diga. Cariño, soy yo. Tengo que marcharme. No ha salido bien. No dejes entrar a nadie. Coge a los niños y vete a casa de tu madre. ¿Qué ha pasado? Te llamaré. ¡Frida! ¡Frida! Conozco un lugar seguro. Gire a la derecha. Thank you.
Frida, no asustes a los niños. Abre la puerta. Ve, Frida, ve. Frau Hanstegel, abra la puerta. Sabemos que está ahí dentro. Frau Hanstegel, abra la puerta. Agárrale bien. Vamos, vamos. ¡Hitler! Eso no es justo. Lo que ellos quieren, no lo conseguirán. Está en huelga de hambre. Si no declara, o peor aún, si muere, irán a por todos, incluidos nosotros. Estás loco. Elena, alguien tiene que responder por el golpe. ¡Dios santo, fue una traición! No escuchará a sus hombres, pero tú le gustas. Tan solo debes ganarte su confianza. No. ¡Elena! Nuestras vidas, nuestro futuro, están en juego. Los he hecho yo misma. No pierda la esperanza. Mucha gente cree en usted. ¿Y usted? La primera vez que le vi, supe que era un gran hombre. Procedamos. General Ludendorff. Ha sido acusado de alta traición. ¿Cómo se declara? Inocente.
Adolf Hitler. Ha sido acusado de alta traición. ¿Cómo se declara? Culpable. Herr Hitler, ¿es ciudadano alemán? ¿Me habla de un pedazo de papel o de la sangre que corre por mis venas? Conteste a la pregunta. No. En noviembre del año pasado dirigió un golpe contra el Estado de Baviera y el Reich alemán. Coaccionó y amenazó al comisario Kahr, al general Lossow y al coronel Seisser. Ha sido acusado de alta traición y de ser enemigo del Estado. Si un ladrón le roba su dinero y lo recupera, ¿le convierte también en ladrón? En 1918, fuimos traicionados por los criminales de noviembre. Esos que decían ser nuestros líderes. Dieron por terminada la guerra. Firmaron el Tratado de Versalles. ¡Eso fue alta traición! Se supone que es un interrogatorio, no un mitin. Solo trataba de recuperar lo que nos fue robado 5 años antes. O sea, el derecho a defendernos de las arbitrariedades de un parlamento ineficaz. No usé la fuerza, no usé la fuerza. Me apoyaba el comisario Kahr. ¿Por qué no se le juzga a él? Si soy culpable de algo, es de luchar para defender los derechos del pueblo alemán. Fascinante, ¿verdad? Fritz, por favor. ¿Qué pasa? Por favor. Tranquilízate. Abre la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Hoy estaba plenamente convencido de que esto iba a acabar. De que le declararían un psicópata de sangre fría. Pero le aclamaban. Hitler estaba ante un tribunal afirmando que lo único que quería era devolver la nación a su pueblo. Y el pueblo le creyó. Hasta el juez se impresionó. Nos ha ganado. ¿Ganado a quién? Al pueblo. Lo sabes. No, no es humano. Estudia a la gente para parecer humano, pero sabe ver nuestro miedo y nuestro odio. Y ahora corremos a los brazos de un monstruo del que deberíamos escapar. Los momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Tú lo dijiste, ¿lo recuerdas? Cuando todos aquellos borrachos se lanzaban las garras entre ellos, te dije que de ahí no saldría nada bueno. ¿Lo ves? Vamos dentro, te haré algo de comer. Fritz. Gracias. ¿Por qué? Detengan las prensas. Detengan las prensas. Sacaremos una nueva primera página. Escúchenme, todos ustedes. Hay una nueva primera página.
La noche del golpe, el comisario von Kahn prometía una iniciativa que habría dado la vuelta a la nación de haber sido escuchada. Lo sé, porque yo la escribí. Esta noche somos la voz de la cordura. Escuchen. La historia nos ha traído al borde del caos y ahora debemos elegir. Podemos arrojarnos al abismo o, con valor y fe, saltar al otro lado. El abismo es el Partido Nacional Socialista de Hitler. Un partido de intolerancia y odio, falsas metáforas, falsas esperanzas. ¡Yo no he cometido alta traición! ¡Son ellos los que deberían ser ahorcados! Un pozo de insensateces y absolutas mentiras. Es un agitador que cree que nuestro miedo ahogará nuestra razón. Y lo peor que podemos hacer, lo peor de todo, es no hacer nada. Muy bien, todos a trabajar. Traidor. General Ludendorff, el tribunal le declara no culpable y le deja en libertad. Herr Hitler. El tribunal le declara culpable de traición. ¡Sí! Se le condena, pues, a una multa de 200 marcos y 5 años en la prisión de Landsberg. Tendrá derecho a solicitar la libertad condicional pasados 9 meses. Por aquí, por favor, Herr Hitler. Hay un patio donde puede hacer ejercicio. Y desde luego podrá recibir cuantas visitas desee. Jerjes vive justo aquí al lado. Y será su secretario durante su estancia aquí. Si hay algo que podamos hacer para hacerle su estancia más confortable, por favor, háganoslo saber. ¿Ocurre algo, señor? Se muere. Lléveselas, no soporto ver la muerte. Sí, señor. Y si me permite decírselo, será un honor servirle. Bienvenido, mi Führer. Gracias, Gest. Acogedor, ¿verdad? Solo faltan una audiencia y un salario. Escribiré mis memorias. ¿Qué le parece? Una excelente idea. Bien. Necesito un editor. He pensado, ahora que Hitler está en prisión y no tenemos de qué preocuparnos, ¿por qué no nos vamos a América? Está muy enferma. Buscaremos un médico. Mucho mejor que los de aquí. Se pondrá bien. De ahora en adelante, te lo prometo, mi familia estará ante todo. Herr Hans Tegel. Le llaman de la prisión de Landsberg. Austria está preciosa en esta época. Tuve la suerte de escapar y pensé que estando fuera sería de más ayuda. Sí, es usted muy considerado. Como consecuencia, últimamente veo más a su esposa que a usted. Sí, es una gran admiradora suya.
¿Usted no? Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudar a su... a nuestra causa? Son mis memorias. 4 años y medio contra la estupidez, la mentira y la cobardía. Un título impactante, ¿no cree? Sí, es muy bueno. Pero debería cortarlo un poco. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Es usted muy bueno en estas cosas. Por eso quiero que sea usted mi editor. Pero, Herr Hitler, mi familia solo publica libros de arte. Además, me llevo a Elena y los niños a América. No, no se irá. Estoy harto de que me dé esquinado. Nuestra hija está muy enferma. Escúcheme bien. Oculté su nombre en esto. Sería fatal para su familia que de repente se viera usted también en prisión, ¿no cree? Quédese y ayúdeme con mi libro. Ahora que está usted ausente, el partido necesita un líder. Dado que mi nombre está muy ligado a él, he pensado que yo debería continuar su labor. Por cierto, a Rom le ha parecido una excelente idea. Cree que con mi músculo político tras él podrá reconstruir su ejército. Incluso en su momento me presentaré a la presidencia. No se preocupe, habrá un puesto para usted a su regreso. Muy considerado. Escribe una carta, Hess. A la sede del partido. Por la presente renuncio a la política. No quiero saber nada del partido. Tengo que escribir. Señor, sin usted el partido está acabado. Exacto. Hoy me parece providencial que el destino eligiera Braunau como mi lugar de nacimiento. En esta pequeña aldea bávara vivían mis padres. Mi padre, un funcionario civil. No. Un solícito funcionario civil. Mi madre, entregada por completo a sus hijos. Cierto día, caminando por el centro de la ciudad, me topé de súbito con un hombre de largo caftán y de rizos negros. ¿Será un judío? Fue mi primer pensamiento. Y después mi pregunta adquirió una nueva forma. ¿Será un alemán? Son fuertes, más fuertes que nosotros. Necesitamos más espacio para vivir, para expandirnos, para mantenernos. ¿O Alemania se libra de los judíos? ¿O no habrá Alemania? Necesitamos un líder, un hombre de gran visión, un hombre con coraje para pulverizar los huesos de sus enemigos. ¡Y vive! ¡Ese hombre vive hoy! ¡Y conducirá a su pueblo a la victoria! Ha sido un honor, mein Führer. Le ha bajado la fiebre. Por fin se ha dormido. Oh, gracias a Dios. ¿Puedo abrirlo ya? Sí, cariño, ya puedes abrirlo. Eso es. ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Oh! Es un zoo completo. Un rinoceronte, un león, un tigre, una jirafa, un mono. Es justo lo que yo quería. Egon. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tengo un regalo para ti, solo para ti. ¿Hans Degel? ¿Elena? Tan preciosa, como siempre. Herr Hitler, qué sorpresa. ¿Has picado piedra en la cárcel? No, no, Egon. He hecho algo mucho más duro, gracias. He escrito un libro.
¿Lo vas a publicar tú, papá? No, me temo que no, Egon. No es un libro de arte. ¿Es que no tiene dibujos? No, ningún dibujo. Pero se venderá muy bien. Y quien lo publique ganará mucho dinero. Herr Hitler, si desea hablar de negocios o de política, ¿podemos...? Claro que no. Es Navidad. No he venido a eso. Si me disculpa, Herr Hitler, la niña está mal. No se puede dormir. No, no. Yo iré. Tú descansa. ¿Está muy enferma? Sí. Y no... No sabemos qué tiene. Elena. Yo. Todo el tiempo que estuve en prisión, solo pensaba en usted. Usted me salvó la vida. Al quitarme la pistola de la mano. Por favor, no, por favor, no, por favor. Nunca había admirado a una mujer como la admiro a usted. Es usted tan valiente, tan hermosa. Es usted la mujer perfecta, esposa y madre. Pregunta por su madre. ¡Mamá! No, usted no bebe. Claro. Bien. Dígame, ¿cuáles son sus planes? Porque un zorro no se aleja así como así del gallinero, aun cuando haya prometido que se acabó. Usted es el editor, o al menos es lo que se dice. No debería creer todo lo que lee. En cuanto mis planes estén trazados, usted será el primero en saberlo. Mientras tanto, me retiro al campo. Feliz Navidad. Adi. Buenos días, Ángela. Oh. Alegría verte. Oh, hacía tanto tiempo. Todo el mundo en Leeds no para de hablar de ti. Me he convertido en la hermana del famoso. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Me alegro de verte. Así que esta es la casa. La llevaré encantada. Oh, y hablando de madre orgullosa, Geli ha cambiado bastante desde la última vez que la viste. Theodore, gracias por traernos aquí. Es un placer. Siempre he considerado muy importante que la familia permanezca unida. ¿Tú no lo crees? Sí. Me honra que me haya pedido que publique su libro, Herr Hitler. Causará sensación en toda la nación. Un veterano de guerra como usted puede entender lo que un editor burgués no puede. Oh. Aunque debo advertirle que no debe esperar grandes ventas en un principio. La economía se recupera lentamente. Parece que la democracia funciona. Es algo temporal, se lo aseguro. Nuestra pobre patria aún no ha visto el fin de las penalidades.
No se me escapa, Herr Hitler, que el aire de montaña le ha hecho mucho bien. Por no mencionar otras distracciones. ¿A qué se refiere con eso? A las hermosas vistas. El lago. Mi Führer, traigo un mensaje urgente de Múnich. El partido quiere saber a quién apoya usted en las elecciones presidenciales, a Hindenburg o a Ludendorff. A Ludendorff, naturalmente. No se espera que gane, Führer. De hecho, se espera que fracase estrepitosamente. Con mayor razón. ¡Geli! Gracias. Oh, Theodolf, me quedaría aquí escondida contigo toda la vida. Es tan hermosa. ¿Escondida? Yo no me escondo. Pero... ¿y todos esos hombres que vienen a verte? ¿Por qué no vas tú a verles a ellos a la ciudad? Creo que te va a gustar esto. Es muy bonito. ¿Has estado en Múnich? Nunca había salido de Linz. Tal vez te lleve algún día. ¿Lo harás? ¿De verdad? He dicho tal vez. Ándame. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No se me da muy bien esto todavía. Ven conmigo. Acércate. Ven. ¿Así? Acércate. Camina en círculo. Más cerca. Sí. Más deprisa. Sí. Más deprisa. Más deprisa. ¡Para! Por favor. Sí. Deprisa. Deprisa. Más deprisa. Más deprisa, más deprisa. Más deprisa. Para. Tengo mucho frío, tío. Shh. No digas nada. Mediante la llamada asimilación, el judío mancilla a nuestras jóvenes rubias inexpertas. Vamos, y así Fritz, solo son divagaciones de un paranoico al que nadie se toma en serio. Por la gracia divina. Si sigues escribiendo sobre él, la gente dejará de comprar nuestro periódico. Hitler es noticia pasada. Ya no le interesa a nadie. Pues debemos conseguir que le interese. Según su teoría, los judíos tienen un plan para dominar el mundo y nosotros debemos actuar sin piedad. Nos llama la guerra. Eso es ridículo. Hay más de 500,000 de judíos en este país y algunos de los ciudadanos más sobresalientes de la nación son judíos. ¿Cómo va a predicar la guerra contra ellos? Lee su libro, míralo tú mismo. Ya lo he hecho. Y ahora escúchame. ¿No puedes dedicarle la primera página a un tipo cuyo libro ha vendido, ¿cuántos? ¿5,000 ejemplares?
Como amigo tuyo, valoro tu apasionamiento. Pero como editor te diré que nos estás costando dinero. Tienes que elegir, Fritz. ¿Quieres seguir escribiendo para este periódico o no? Sabes que sí. Entonces que quede bien claro. No más Hitler. ¿Cuándo piensa volver? ¿Cómo voy a volver a Múnich? No hablaba de Múnich, me refería al partido. Cuanto más lo demore, más difícil le será volver. Hay disensiones en Múnich y ya hay una presencia más fuerte en el norte. Sí, Herr Strasser. Herr Strasser. Y además está ese joven, apuesto y muy buen orador, que está pidiendo que el partido se separe totalmente de usted. ¿Cómo se llama? Joseph Goebbels. ¿Está usted dentro o fuera de la política? Necesito saberlo. Y yo necesito alguien en quien confiar. No me sorprende que hayamos perdido, porque nuestro partido no tiene un liderazgo fuerte. Convoque a una reunión. Todos los líderes del partido en Múnich dentro de 3 días. ¿3 días? Mi Führer, los líderes del norte no tendrán tiempo suficiente para... Tiene razón, que sean 2 días. Angela, haz la maleta a tu hija. Geli se viene a Múnich. Es una desgracia. Pero si mi derrota ha obligado al partido a sacarle de su retiro, ha merecido la pena. Juntos, usted y yo, reconstruiremos nuestro desperdigado ejército. ¿Pero qué hace? Debería pedir perdón a todos. Todo es culpa suya. Fracasamos en el golpe porque llegó usted tarde, liberó a von Kahr y él avisó a las tropas del gobierno. Y ahora esta campaña ridícula e ineficaz. No me habían hablado así en toda mi vida. Quizás si lo hubieran hecho, no se habría convertido usted en un estorbo. Pare el coche. ¡Pare el coche! ¡Pare el coche! Entonces no estará con nosotros para la reunificación. Una verdadera lástima. Gregor Strasser. Qué alegría verle. Me alegra ver que Berlín ha podido prescindir de usted. Sabía que su revuelta casi me cuesta mi libertad condicional. No se pretendía eso, mi Führer. No, claro que no. ¿Conoce a mi sobrina? Ah, la famosa Geli. Y usted será Herr Goebbels, el que tan desesperadamente me quiere fuera del partido. Cuida de ella, Hess. Esperaba que los informes sobre sus disputas fueran una exageración. Siéntense, siéntense. ¿Dónde está Ludendorff? No se encontraba bien, pero me alegra que el resto haya venido. El propósito de esta reunión es solidificar el partido bajo mi dirección. Espero total apoyo. Tenemos que llegar al poder por medios legales. Después, podremos actuar. La nueva política es ganar las elecciones. Las revueltas son cosa del pasado. ¿Qué significa eso? Las SA se refrenarán, Ernst. Pueden cantar, marchar y ondear banderas, pero mantendrán la calma a menos que yo ordene otra cosa. No somos un club de tiro de fin de semana, Adolf. Somos una milicia. Ya no. Mi seguridad personal está ahora en manos de las SS. Tus hombres dan una impresión equivocada. No me importan las impresiones. Pero sin las SA, sin nosotros, nuestra lealtad... ¡El timón de la historia ha girado!
El plan ha cambiado. ¿Alguien más desea marcharse? Durante mi ausencia, ustedes pelearon, discutieron y no hicieron ningún progreso. Por lo tanto, me propongo liberarlos de la responsabilidad del liderazgo. Los intereses de este movimiento, de ahora en adelante, son solo de mi incumbencia. Si fracaso, abandonaré. Pero no fracasaré. En esta lucha, solo hay dos posibles resultados. O el enemigo pasa por encima de nuestro cadáver, o nosotros por encima del suyo. Si caigo, envolved mi cuerpo con la bandera de la esvástica. ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! Hola, ¿cómo está? Encantado de volver a verla. Está usted preciosa. No lo entiendo. ¿Por qué debo hacer campaña a favor de otros? No puede presentarse a la presidencia, mi Führer, si no tiene la ciudadanía. Y no la obtendrá a menos que tenga amigos en el Reichstag. Esta gente quiere invertir en usted, no en el partido. Es usted el símbolo más visible que tenemos. Disculpe. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Sentí muchísimo lo de su pérdida. Era una niña preciosa. Esta fiesta ha sido un alivio. Me ha dado algo en qué pensar. Lo que me asusta es mañana, cuando no haya nada que hacer. Yo podría ayudarla. Herr Hanszegel, quería preguntarle sobre su formación musical. Herr Bentmann nos está ayudando a adquirir una propiedad en el centro de la ciudad. Con sus indudables dotes como anfitriona, tal vez quiera ayudarnos a recaudar fondos. Será un honor. ¿Sí? Genial. Gracias a Dios. ¿Eh? Boris, casi no podía respirar. ¿Quieres una? Me encantaría, pero él no lo probaría. Tu tío es un buen hombre. Es hiperprotector, eso es todo. Es un monstruo. No te imaginas las cosas que me pide. Y esta sala será el despacho de nuestro Führer. Grande, espacioso, invitando a entrar al sol como hace él. Necesitamos su apoyo, ya que iniciamos la campaña para obtener representación en el Reichstag. Pero antes de reconstruir nuestra nación, debemos reconstruir nuestro partido. ¿Y qué mejor lugar para empezar a hacerlo que este? Has estado soberbia. Como si lo hicieras de toda la vida. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Vamos a celebrarlo. Solos. Iremos al cabaret. Cariño, no creo que el cabaret sea un lugar que debamos frecuentar estos días. Además, tengo trabajo. Sí, claro. If it's raining,
wrong if it's sunny, if you're freezing or dripping sweat. Frederick, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú aquí? Tomar una copa, ver a un viejo amigo. Tengo un rival. Necesito consuelo. ¿Consuelo? Es increíble. ¿No estabas tú en la sinagoga que las S.A. atacaron anoche? ¿Eso te da consuelo? Murieron muchas personas. Vete a casa. Ya no servimos a tipos como tú. Flaws. It's not our fault because the Jews are cause for all our flaws. Oh, it's a shame but true. Whatever's wrong, the Jews to blame. So blame the Jews, go blame the Jews. The Jews are guilty and it's not new news. You don't need brains to read the clues. The guilty party always is the Jews. So blame the Jews. If we have flaws, it's not our fault, because the Jews the cause for all our flaws. Oh, it's a shame but true. Whatever's wrong, the Jews to Esta es tu nueva habitación. Puedes decorarla como quieras. Pasarás muchas horas aquí. Si no estás conmigo, una escolta te acompañará a todas horas. Este es un mundo peligroso, Kelly. Pero yo estaré aquí para protegerte. ¡Venga esto! ¡No tengo más! ¡Vamos, moveos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No compren a los judíos! Es ridículo. Las S.A. irrumpen y saquean los comercios. ¿Y no puedo escribir sobre ello? ¡No! Porque Hitler no vende. ¿Sabes lo que vende? Las bobadas. Mira la primera página de hoy. Joven granjera bávara tiene visiones religiosas. Hemos publicado 10 ediciones con esa noticia en los últimos 4 días. Ella da esperanza. Y Hitler. La gente no quiere escuchar la verdad, no quiere deprimirse, no quiere saber algo al respecto de lo cual podría hacer algo. Es como si de repente fuéramos ciegos y estúpidos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿Desde cuándo te has vuelto tan duro con la gente, Fritz? No levantes la voz. Alguien debe hacerlo. Estás tan ocupado escrutándole que no ves que te estás volviendo como él. Estás perdiendo lo mejor de ti. No puedes seguir así. Tienes que seguir adelante o dar un paso atrás. Pero donde estás ahora no estás bien. Si sigo adelante, perderé mi trabajo. ¿Y si lo pierdo? La otra elección es conformarse con el silencio. Pero te conozco muy bien. La prensa de la oposición hace insinuaciones sobre su relación con su sobrina. Estos judíos pintan a todo el mundo tan sucio como ellos. No son solo ellos. Hay personas que también han empezado a... ¡Es mi sobrina, por el amor de Dios! ¡Vamos juntos a la ópera! Espera, ¿quieres? Herr Hitler, no he visto ninguna fotografía suya que capte su mirada. Sería una lástima privarnos de su fuerza. ¿Cómo se llama? Eva. Eva Braun. Eva. Es una mujer muy bonita, su sobrina. ¡No!
¡Quieto! ¡Por favor, estás loco! ¡Calla! ¡Déjalo ahí! ¡No! ¡Por favor! Si vuelves a verle, haré que le maten. ¡Por favor! ¡Quiero volver a casa! ¡No quiero seguir aquí! ¡Claro que quieres! ¡No! ¡No quiero! ¡No puedo soportarlo más! ¡No me dejas hacer nada! ¡Ni tener amigos! ¡Ni tampoco me dejas salir sola! ¡Estoy harta de tus discursos y de tus fiestas! ¡Estoy harta de ti! ¡Escúchame! Eres distinta a las demás chicas. Eres dulce. Dulce e inocente. Y no comprendes lo que hombres como él quieren de ti. Tu tío Dolph te protegerá. No volverás a quedarte a solas con un hombre. Vamos. ¡6,5 millones de votos! ¡107 diputados! Somos ahora el segundo partido en el Reichstag. Herr Goebbels, y todo gracias a usted. ¿Le gustaría ser mi nuevo ministro de propaganda? Será un honor, mi Führer. ¿Hanstegel? Su esposa me ha persuadido para que le promocione. Como secretario de prensa nos será útil. Gracias, Herr Hitler. Disculpe, mi Führer. Fräulein Gelli ha sido sorprendida subiendo a un taxi. Pidió al conductor que la llevara a la estación de ferrocarril. Disculpen un momento. No debes volver a intentar algo así nunca, nunca más. ¿Me has entendido? Escucha, escucha, escucha. Una vez tuve una perra que nunca aprendió quién era el que mandaba y siempre se escapaba. Así que la encerré y se escapó. La pegué, intentó morderme. La encadené y se estranguló ella sola. Era una estúpida, Gelly. No seas estúpida. Llévela a casa. Diga. ¿Qué pasa?
Adi, no podemos dejarla así. No está bien. No puedo soportarlo. ¿No puedes? ¿Qué hay de mí? ¿Y yo qué? Era mi pistola. Solo me queda esto. Esta habitación no se tocará. Pero, Adi... ¡Santo Dios! ¿Es que no lo ves? Ahora la diosa de la historia observa todos mis movimientos. Todos. Su ciudadanía. Su nueva ciudadanía alemana. Menos mal que le cambiaron su nombre. Si no, tendríamos que gritar Heil Sichelgruber. Por el próximo presidente del Reich. Yo la encuentro perfecta. Creo que le hace parecer valiente, fuerte y decidido. Gracias, Fräulein Braun. Yo también lo creo. ¡Heil Hitler! ¡Heil! El nuevo ciudadano alemán se presenta a la presidencia. Mientras Hitler hace historia con su vuelo de Alemania, su mensaje es alto y claro. Un voto para el Führer es un voto por el futuro. Como nuestro modelo y la música de Wagner como nuestra inspiración. ¡Colgaremos a los usureros! ¡Aplastaremos a los comunistas! ¡Detrás de nosotros está Alemania! El Führer se presenta a la presidencia y nosotros vamos a divertirnos a su costa. Seba, investiga sus prácticas contables, escribe un artículo sobre ellas. María, encárgate de la campaña. Busca a los que le hayan oído. Habla con los que discrepen. Creí que había dicho no más. No más Hitler, sí. Locura transitoria. ¿Me disculpan? ¡Detengan esto! ¿Qué significa esto? Prometiste que pararías. Hago mi trabajo. El deber de todo periódico es ser un reflejo de su tiempo. ¿No crees que si ignoramos? ¡Todo el mundo fuera! ¡Deprisa! ¡Salgan de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera todo el mundo! La próxima vez podría ser una bomba. Pero no ha sido una bomba. ¿No ves que simplemente están furiosos? Lo siento, la gente Fritz. Escucha Fritz, lo que tenemos que decir. Estás tenemos despedido. Que... ¿Va a comer usted, Fräulein Braun? Hoy no, Angela. Esto es todo lo que hay. ¿Cómo dice? Trataba igual a mi hija. La encadenó.
y después la abandonó. No sé de qué me está hablando. Hay una habitación cerrada con llave arriba. ¿Quiere verla? No lo toque, se daría cuenta. No puede competir con ella. Usted vive y ella es un recuerdo. Su recuerdo, no el mío. No la que él irreal. No puedo recuperarla y tampoco puedo cambiar lo que yo permití que ocurriera. Pero puedo advertirle, Froilán. Nunca va a cambiar a mejor. Este es su ideal. No usted. Nunca usted. ¿Y esto? Él odia las flores frescas. La puso ahí él mismo, querida. Quiero que abandone esta casa antes de mañana. Por supuesto que estoy encantado de tener un nuevo cliente. No trabajo en exclusiva para los nacionalsocialistas. ¿Cómo se llama? La Recta Vía, por una cita de San Pablo. Ah, un periódico religioso. En cierto modo. Mi cliente solo pide que no haga usted un control editorial sobre lo que escriba. Soy impresor, amigo mío, no editor. Solo me preocupa la tinta. Muchas gracias. ¿Ha firmado el contrato? Sí. Pero Fritz... imprime los periódicos nazis. Aquí jamás querrías publicar. Al contrario, Seb. Esta es la única prensa que Hitler no destruiría. Ese joven... ¿Qué esas caras largas? Un 30% de la nación me ha votado. Pero no hemos ganado. Un triunfo desde lo de la cervecería. Deberíamos replantear la estrategia. Si no cumplimos nuestras promesas, nuestros electores buscarán a otro líder. Yo no me preocuparía. Todas las facciones de la derecha nos apoyan. Hindenburg tendrá que ofrecerme la cancillería. Con todos mis respetos, mi Führer, Hindenburg y usted no miran en la misma dirección. La cancillería es el segundo puesto de más poder. ¿Por qué se lo iba a ofrecer a usted? Por todos los problemas que podría causarle. ¿Querías verme, Adolf? ¿Nos disculpan un momento, caballeros? Por favor, siéntate. Es muy importante que no hables, ni una palabra. Solo quiero que escuches, ¿entendido? Me han llegado noticias desagradables sobre ti. ¿De veras? ¡Ni una palabra! Se rumorea que haces prácticas de tiro con mi imagen. ¿Sí? ¡Cállate! Déjame terminar. Con los años las S.A. se han vuelto tozudas. Como sabes, estoy pasando muchos apuros intentando hacerles renunciar al concepto de revolución. Tenemos que atarlos corto detrás de nosotros. Son muy rebeldes. Así que... desde este momento, pongo en tus manos este problema. Considéralo una especie de prueba. Si lo consigues,
Estoy dispuesto a olvidar este desagradable asunto. ¿Está claro? Gracias por venir. Y Ernst, no vuelvas a intentarlo. El problema al que nos enfrentamos respecto a la elección del nuevo canciller es cómo tratar con los nacionalsocialistas. Si vuelven a paralizar el Reichstag, cosa que harán si no consiguen lo que quieren, nos veremos forzados a celebrar nuevas elecciones, las cuartas este año. La cancillería es un cargo muy desagradecido. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. ¡Lo sé, Papen! ¡Lo sé! ¡Cerrad! Escuche. He dedicado mi vida entera a esta nación y es mi intención dejarla en manos de gente capaz. He pedido al general von Schleicher que sea nuestro nuevo canciller. Enhorabuena, general. Y lo ha rechazado. Y le ha propuesto a usted Franz von Papen para ponerse a la cabeza de este gobierno. ¿Es usted conservador, católico? Su excelencia, presidente Hindenburg, yo no... Bien, entonces decidido. Comencemos con la mayor amenaza para la democracia. Herr Hitler, ¿alguna sugerencia? Sugiero que le situemos en un puesto donde podamos controlarle. ¿Qué puesto tiene usted en mente? ¿Vicecanciller? Deben de estar bromeando. En absoluto. La vicecancillería es el tercer cargo más importante en Alemania. La popularidad de mi partido exige mucho más que un tercer puesto. ¿Qué pide usted exactamente, señor? La cancillería, señor. Oh. Ese es mi puesto. Yo no me reiría, general. Puedo hacerme cargo de su puesto. Herr Presidente del Reich, usted sabe que soy una fuerza con la que debe contar. Cuanto antes me nombre canciller, apruebe un gabinete... Jamás le nombraré canciller. ¿Cómo se atreve a darlo por hecho, señor? No es usted más que un cabo bohemio. Si le nombro jefe de este gobierno, ¿cómo voy a responder ante Dios? ¿Y cómo va a responder ante Alemania si no lo hace? Buenos días, señor. Viejo estúpido, me da igual lo que le cuente a Dios. Solo espero que sea pronto. Ponme con Rom. Le voy a enseñar a Hindenburg lo que es responder ante Dios. Como punto siguiente en el orden del día del Reichstag, propongo un proyecto de ley sobre la distribución de los erarios. Caballeros, nos vamos. Abandonando, provocarán la disolución de este gobierno democráticamente elegido y forzarán una vez más unas nuevas elecciones. ¡Deténgalos! ¡230 diputados! ¡Somos mayoría en el Reichstag! ¡Nos ha bendecido la providencia de la historia! ¿Cómo se atreve a volver a pedir la cancillería? No me importa cuántos diputados tenga. No será canciller mientras yo viva. Como máximo será ministro de postal y veramerá el trasero mientras pega los sellos. ¿Me permite una sugerencia, Herr Presidente? Después de su última sugerencia, los nazis se hicieron con el Reichstag. Cada vez son más fuertes y más y más. Se están mofando de nuestro gobierno, caballeros, y de nosotros. ¿Puedo sugerir un plan alternativo, Herr Presidente del Reich? Gregor Strasser es el segundo de Hitler. Es muy querido en el partido. Estoy convencido de que estaría dispuesto a aceptar la vicecancillería. ¿Ha hablado con él? Sí. Odia a Hitler. Esto dividiría definitivamente a los nacionalsocialistas y neutralizaría el partido. Lo que no quiero, caballeros, es que mi presidencia acabe en anarquía. Lo siento, Papen, pero creo que el general von Schleicher tiene que probar suerte en la cancillería. Herr Presidente, por favor. Tenía los ojos puestos en ese cargo desde un principio. Solo me ha utilizado para apartar al enemigo. Deme otra oportunidad, señor. Jamás,
General, le nombro canciller del Reich. Buena suerte. El partido es mucho más que usted. Siempre lo ha dicho. Como vicecanciller unificaré los partidos de la derecha. Bloquearé a los comunistas. Haré crecer nuestra popularidad. ¿Y qué hará con los traidores? No soy un traidor, mi Führer. ¡Los traidores no se definen a sí mismos! ¡Los definen las personas a las que traicionan! Va a rechazar el ofrecimiento de Schleicher y a renunciar a su cargo en el partido con efecto inmediato. Herr Graf. Acompáñele a la salida. Volveré sobre las 9. Ocúpate de que Egon cene y se acueste. Elena, no cenamos juntos desde hace días. Empiezo a pensar que estás más implicada en la política que yo. ¿Lo encuentras divertido, Frida? No, Frau Hastegel. Estaba leyendo el periódico. ¿Hay algo divertido en el periódico? ¿Qué novedad? Escuche esto, señor. Según su propio perfil racial, la nariz de Hitler es igual a la de Attila el Huno. Invasor extranjero donde los haya. ¿Cómo se atreve a traer esto a mi casa? Es propaganda judía y hay que quemarla. Lo siento, señora, pero usted no tiene derecho a decirme lo que puedo y lo que no puedo leer. Hablaré con usted por la mañana. ¿Adi? Póngame con Gess. Mira mi falda nueva. ¿Te gusta? Me la he comprado hoy. Organiza una reunión con von Papen. No cabe duda de que Hindenburg ha cometido el mayor error de su vida nombrando canciller a Schleicher. Le han humillado públicamente. Tómese la revancha y recupere el poder. No volverá a nombrarme canciller. Pero sí le nombrará vicecanciller bajo mi mando. Ahí está la cuestión. El gabinete sería conservador y fiable. Le dejaré esos asuntos. Tiene más experiencia que yo. Hay un problema menor. Hindenburg me detesta. Hay que convencerle. Si hay algo en él que no ha menguado con la edad, es su vanidad. Una carta abierta, escrita por usted y bien colocada en prensa, puede hacer maravillas. Y provocar divisiones en el Reichstag. Mi querido presidente del Reich, von Hindenburg. Todos los grandes héroes de Alemania fueron hombres que amaron a su pueblo y fueron muy queridos. Como Parsifal. Como Lohengrin. Como usted.
Alemania es muy afortunada al tenerle a usted como líder. Le ofrezco mi lealtad y mi respeto imperecedero. ¡Que los representantes del Partido Nacionalista vuelvan a sus asientos! ¿Quieren, por favor, volver a sus asientos? Schleicher, es un precio que no pensé que tuviera usted que pagar nunca. Llame a Hitler. No debes comportarte así. Lo siento. Podías haberlo echado todo a perder. Lo siento, Adi, es que me encuentro muy sola y necesito más tiempo contigo. Tienes que ser paciente, Eva. Todavía tengo enemigos. Incluso ahora que soy canciller, hay cabos sueltos que debo atar. ¿Me prometes ser buena? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Juras solemnemente cumplir con las obligaciones del cargo de canciller sin intereses de partido y por el bien de la nación? Juro. Jura, además, acatar la Constitución, apoyar al presidente y respetar el derecho del Reichstag con la ayuda de Dios. Juro. ¡Apagad eso! ¡Debemos eliminarlos de nuestra patria! Herr Gerlich. Me llamo George Bell. He leído su periódico. Tenemos un enemigo común. Desde hoy, toda Alemania lo tiene. Soy lo que se podría llamar un ex-nazi furioso. Trabajé para Röhm hasta que me expulsó. Sí. Me enteré de que hubo una espantada. Quiero proporcionarle información. Información perjudicial que le será útil. Diga. Estará usando un seudónimo. Pero sé que es usted el que escribe esto, Gerlich. Buenos días, Müller. No puedo imprimirlo.
Su último artículo ya fue demasiado. Destruirá mis imprentas. Saboteará mi negocio. No destruirá sus prensas. Las necesita para su periódico. En todo caso, me destruirá a mí. Está jugando a perdedor, amigo mío. Tenemos un contrato, Müller. Espero que lo cumpla. No va a durar usted mucho, Gerlich. No quiero oírlo. Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, ¿recuerdas? Esto ya no se trata de historia ni de política. Es tu vida, Fritsch. Que resulta que es la mía también. Esto soy yo. Y esto eres tú. Dos individuos con distintas formas de pensar. Pero mira lo que pasa cuando se unen. Te quiero, Sophie. Pero si no hago esto, no podré vivir conmigo mismo. Estoy asustada, Fritsch. Esto es un ultraje. Ni una sola palabra de verdad. ¿Espera que le creamos? ¿Qué insinúa? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué hay usted? Esto era un memo interno sobre la utilización de la agitación de las S.A. ¿Tiene idea del daño que puede esto hacernos en este momento? Ignoro cómo Gerlich se ha hecho con esto. Pero si me permiten ir a Múnich, daré con su fuente de información. Es demasiado tarde. Hindenburg ha leído el artículo y ha llamado al Führer esta mañana. La gente está asaltando los negocios judíos. La economía se tambalea. Todo el mundo está al borde del motín. Y este artículo es el final. Si no recuperamos el control y pronto, Hindenburg amenaza con imponer la ley marcial y llamará al ejército para ello. Es el momento de irrumpir en el palacio presidencial y tomar el gobierno. ¡Se ha vuelto loco! ¡Ponme al mando del ejército! Yo los uniré para que te apoyen. Es nuestra oportunidad. Gran idea. ¿Cómo no se me ha ocurrido? ¿Tal vez porque el ejército te considera una escoria? ¿Porque a la menor insinuación hicieron ondear la bandera nacional socialista por no ponerse a tus órdenes? Tú y tus S.A. no sois más que dinosaurios políticos. Os habéis negado a evolucionar, como hemos hecho el resto. Oh, créeme, Adolf, no querría saber en lo que somos capaces de evolucionar. Pensar que fue amigo suyo y ahora es uno de tantos que nos pondría en la zancadilla. Y la lista va en aumento. Tiene razón. A veces la fuerza bruta es la única salida. Pero ayuda mucho tener una especie de razón legal detrás, algo violento que provoque una respuesta. ¿Hay algún sospechoso? ¿Se ha detenido a alguien? ¿Qué acciones tienen pensado tomar? ¿Es un complot comunista? ¿Qué ha pasado? Al parecer, un comunista holandés irrumpió y prendió fuego. La policía le ha detenido. Dígale a Rom que aún puede sernos útil. La lista de enemigos no es mala idea. ¡Esto es una señal divina! ¡Nos han atacado! Los terroristas han abierto fuego y les responderemos. Da gusto verle feliz. Esto es un ultraje y alguien tendrá que responder.
Pero esto pasa completamente por alto la Constitución y le pone usted efectivamente al mando. Son tiempos convulsos, señor. La Constitución no pudo preverlos. Un monumento nacional ha sido destruido. Nuestra democracia ha sido atacada. Si vamos a declarar la guerra a esos extranjeros infiltrados, habrá que suspender ciertos derechos civiles. Cuando un hombre atrapa el poder en lugar de esperar a que le sea otorgado, a menudo se quema. No voy a firmar nada que no sea aprobado por el Reichstag. Para que el gobierno proceda como es necesario contra el terrorismo, esta ley es su oportunidad de entregar el poder a los que pueden ejercerlo con eficacia. Desde hoy, la labor legislativa será ejercida por la administración, que tendrá el derecho de hacer cambios constitucionales. La libertad de expresión, asociación y prensa quedan temporalmente suspendidas. El derecho a la privacidad respecto a las comunicaciones postales y telefónicas queda abolido. Es muy bueno, pero hay que utilizar una tipografía más grande para Hitler. Hitler ha convocado un pleno urgente del Reichstag. Quiere su apoyo en lo que él llama ley de habilitación, que convertirá a esta nación en un estado policial con él como jefe absoluto. Dios mío. Haga lo que haga, cada vez es más fuerte. Apuesto a que los nazis provocaron ese incendio. Hay algo que no les he dicho. En cuanto esto se sepa, Ron sabrá que yo soy su fuente de información. Mi trabajo como secretario de prensa era una tapadera. Me contrató para conseguir financiación fuera. ¿Financiación? ¿Para qué? Para las S.A. Accedió a firmar un contrato con un hombre en Londres, a cambio de las exclusivas de las importaciones de petróleo en Alemania. El partido nazi ofreciendo incentivos económicos a un inversor extranjero. ¿Qué ha sido de Alemania para los alemanes? Exacto. Le haremos llegar la noticia a Hindenburg. Y Bell, tenemos que buscarle un refugio seguro. Sepp, tengo contactos en Berlín. Te pondré al habla con ellos. Vete a casa a hacer las maletas. Y luego ve a la estación. Bell te llevará allí mi informe. Hay que darse prisa. El gobierno se reservará el derecho de actuar cuando la situación lo requiera, con el fin de restablecer el orden. El derecho a promulgar leyes pasa del presidente al canciller. Ofrezco al Reichstag la oportunidad de tener paz en Alemania. Jamás, si respeta la Constitución. Señor vicecanciller, vuelva a su asiento. Tomaré toda negativa como una declaración de oposición. Caballeros, deben decidir. ¿Tener paz o guerra? Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wenn es jetzt zu Schuss und Grüße, Brüder, lieb zusammen, Herr. Auf der Basis, auf die Welt, auf.
¿Quién es su fuente? Nadie. Ustedes dos. Bien, muy bien. Sí. Frau Helga Dorfman. Quiero ver a mi esposo. No puede verle. Está bajo custodia preventiva. ¿De quién le protege? De sus enemigos. ¿Han fijado ya la fecha del juicio? ¿Por qué iba a ser hoy mi respuesta distinta de la que le di ayer o antes de ayer? Esto es un informe del Tribunal del Reich. Dice que no hay ni un solo cargo contra él. Si no hay cargos, ¿por qué no le dejan libre? Está bajo custodia preventiva. Siguiente. Frau Martha Kraus. No nos iremos. No nos iremos de aquí. Siguiente. Las cárceles están a rebosar. Y las esposas están provocando un escándalo internacional. No podemos juzgarlos ni escarcelarlos. Campos. ¿Qué? ¿Qué pasa con los campos? ¿Qué si no? Hindenburg se muere. Y no hemos resuelto el problema de Rom. Y está el ejército. El reloj avanza. Hablaré con Rom. Ya ha hablado con Rom, señor. Y no ha conseguido nada. ¡He dicho que hablaré con él! Fuimos amigos una vez, Ernst. Supiste ver mi potencial antes que nadie. Dices lo que piensas, no como los otros. Y siempre has querido a tus hombres más que a ti mismo. Poco normal en un líder. Pero... te niegas a doblegarte. ¿Por qué? Tienes poder. No quiero poder. Quiero justicia. A mis hombres se les prometió. No me importa. No me importa. Me traen sin cuidado esas promesas. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Ernst, las SA no son, ni serán jamás, el ejército oficial alemán. Tienes que ceder. Tienes razón, Adolf. Fuimos amigos una vez. Y siempre diré lo que pienso. No pienso traicionar a mis hombres. Siento muchísimo oírte decir eso. Convoca a tus oficiales y reuníos conmigo en Bad Weisse el 30 de julio. Queridísima Sophie, no sé cuándo o si volveré a verte. No te digo esto para impresionarte. Lo digo porque tengo que pedirte una última cosa. Por favor, vive. Anima a los demás a hablar. Aunque lo que tengan que decir no sea popular,
Pídeles que abracen el valor como un don y que lo transmitan a sus hijos. ¿Dónde estamos? En las afueras de Dachau. ¿Qué hacemos aquí? Siempre ha sido mi esperanza. La promesa de la bondad, la verdad y la entrega. El saber que esas cualidades todavía existen en este mundo me permiten abandonarlo con mayor presencia de ánimo. No me llores. He entregado todo lo que tenía a esta lucha. Ya solo me queda dar la última cosa. La más preciosa. Este momento quedará marcado para siempre, para que todo el mundo lo recuerde. Tuyo siempre, Fritz. Y otra para ti. Toma. Herr Hitler, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro. Esta es mi 20ª reunión. Elena y yo queremos hacer un viaje. No irá a desertar otra vez, ¿verdad? No, claro que no. Simplemente le estoy pidiendo permiso. ¿Por qué nunca me llama Führer? ¿Cómo dice? Nunca se dirige a mí por mi título. Yo no sabía. Pero si lo desea, puedo... Me gustaría mucho. Está bien, mi Führer. Muy bien. Tráigame algo de allí. Preferiblemente a usted y a su encantadora esposa. Sí, es verdad. Tengo que hablar contigo. Nos iremos allí el año que viene. Discúlpenme, por favor. Sí, naturalmente. Podemos irnos. Elena. Podemos coger el tren hasta Hamburgo esta noche y embarcar mañana. Será un nuevo comienzo. Te lo prometo. Volveré a ser un esposo y un padre para él. Eso ya lo he oído antes. Sé que... No voy contigo, Ernst. Esta es mi patria ahora. Y no voy a abandonarla cuando más me necesita. No vamos a abandonarla. Por fin he encontrado a alguien en quien creer. Mi Führer debe tomar una decisión. Necesitan una orden. Mi Führer tiene que... ¡Te he oído, Hess!
Sé que creen que ha sido una traición, pero el jefe del Estado Mayor, Rom, planeaba mi asesinato. No tenía elección. ¡Mi Führer! Y así, en su honor, voy a integrarles a todos en el ejército alemán. ¡Volverán a luchar por una Alemania fuerte! A raíz de la muerte del presidente Hindenburg, el cargo de presidente del Reich se fusiona con el de canciller del Reich. El ejército ha redactado un juramento de lealtad incondicional a la persona del Führer, que le será tomado a todo oficial y soldado de las Fuerzas Armadas. ¿Juran ustedes fidelidad? ¡Sí, juramos! Y su mejor líder entran en Valhalla. Al mismo tiempo, señalamos el inicio de una nueva era. Una era de paz y prosperidad nos aguarda. El nuevo milenio del Reich ha comenzado. Sing!